de parte del intendente. Ahora, ¿cómo sigue la medida que ustedes estaban implementando? No, nosotros era una asamblea, ya hicimos lo que dijimos, lo que teníamos que decir, con mucha bronca, porque lo que hemos visto, recién venimos de ¿a dónde? De producción. De producción, donde encontramos el camión que decía que estaba muy bien, está todo roto, lo han roto de gusto, le han quebrado hasta el volante. Entonces esas cosas son para decirle, ese era el futuro, para que hubiera mano de obra municipal que manejara. Queremos que alguien se tiene que hacer responsable de esto, y los que hicieron ese daño, que se vaya, y los que no nos atendieron también, que se vaya. Gracias, Juan Carlos. ¿Habrá algún miedo, digo, Juan Carlos, porque no dejaban ingresar a la prensa a acompañarlos? La verdad que nosotros siempre fuimos muy recto en lo que pedimos, y lo pedimos primero bien formal. Yo creo que formal, nada más que sentimos bronca por la destrucción que hicieron en Faina, rompieron todo, hicieron nada, quedó la carcasa nomás. ¿Cómo querés que vengamos contentos a pedirlo? Y más encima que no nos atiendan. Así que bueno, nos indignó mucho, y bueno, vamos a hacer el petitorio y vamos a seguir nosotros como corresponde, lo que dicta la ley, ¿no? De primero hacer asamblea, sacar resolución, mandar al Ejecutivo, y de ahí, si el Ejecutivo no se presenta cuando le pedimos, bueno, ahí tenemos. Que no creo que, de parte del intendente, no creo que vaya a tener problema. Lo que a mí me preocupa es acá, ¿sí? Porque no han hecho nunca nada por el pueblo ni por los empleados. Gracias.